Ya lo veo. Ya lo veo. Estas son las cuitas de mi jefe, las deventuras de mi casa. Su hija de usted no me contó nada. Claro. Hágase usted cargo, sometida a la horrible presión que ese niño de la bola, esa mala cabeza, está ejerciendo sobre ella. Sí, está atemorizada. Y yo, créame usted, ella una mujer y yo un pobre viejo enfermo. No tenemos un brazo que nos defienda en este pueblo egoísta, que no perdonan el delito de ser forastero, de tener unos cuantos reales, de no ser tan ordinarios y vulgares como ellos. Imagínese hasta qué punto está presionada mi pobre hija, que no ha atrevido a casarse. Y eso que ha tenido pretendientes muy dignos. Ha llegado a pensar hasta en hacerse monja. Ella, que nunca le ha gustado la vida del claustro. Pero eso es inadmisible, es injusto. Su hija de usted metida en un convento. Y una mujer tan hermosa. Y todo eso, ¿por qué? Por el miedo cerval de un pueblo entero ante las criminales amenazas de una especie de facineroso cuyo paradero se ignora hace muchos años. Habrá muerto ya en un patíbulo. No es que yo sea valiente de oficio, pero no le temo a ningún hombre. Sobre todo cuando la razón está de mi parte y puedo contar con el amparo de la ley y de los tribunales de justicia. Tampoco soy rico si se compara con usted. Pero tengo tan pocas necesidades que con mi caudal y mi amor al trabajo me sobra. Lo que yo necesito y deseo, agradecido a sus bondades, es poner término a la vergonzosa tiranía que pesa sobre esta casa. Su noble actitud no solo le honra, sino que confirma lo que me pareció ver en usted desde el primer día. Pero piense usted es un hombre soltero, no estaría bien que en sus circunstancias... Es que yo, don Elías, y espero que su hija perdone mi atrevimiento, aunque no han sido muchas las veces que he tenido el honor de ser recibido por ella, pues me siento enamorado. Y si ella... Ella también le aprecia. ¿Se lo ha dicho ella? A su madre, que va a verla cada día. Entonces, don Elías, si su hija consintiera, si usted, como dice... Usted sabe muy bien, como he dicho y he demostrado, lo que le considero y aprecio. Mi hija también le aprecia, se lo ha contado a su madre. De manera que no tenga reparos en demostrar sus sentimientos, donde con seguridad serán bien recibidos. Si es así, tengo la honra de pedir la mano de Soledad, sin desprecio ni desafío, pero también sin temor alguno a las amenazas del famoso niño de la bola. Ve a buscar a nuestra hija. Abraza antes a tu yerno. En definitiva, hija, tú a Manuel Venegas no le tienes ofrecido nada ni nunca le has dirigido la palabra. ¿Y eso qué? ¿No te vas a pasar la vida en el convento? No, claro que no. ¿Entonces? Yo no sé, pero a ese Arregui... ¿Cómo se llama? Antonio Arregui. A ese no le quiero por marido. Hija mía... ¿Cómo mi padre ha podido mentir de esa manera? No sabes lo que me hace sufrir verte aquí encerrada en el convento, sin tenerte a mi lado. Vienes cada día. Hija mía, Soledad,
Piensa en tu padre. Piensa en mí. Manuel Venegas no ha de volver. Son ya 6 años. Cállate, madre. Antonio es bueno y trabajador y te quiere. Yo, él no. Se desviviría por ti. Has de ser feliz con él. Tú lo verás. Tu padre te lo manda por tu bien. ¿Me lo manda? Por tu bien. No puedes consumirte esperando. Manuel Venegas no volverá. ¿Tú no decías eso antes? Ay, yo qué sé. Yo quería creer lo que tú desearas. ¿Es que te he dicho alguna vez lo que yo deseo? Mujer, todo el mundo pensaba que tú estabas por Manuel, pero como ya no puedes pensar en casarte con él, tu padre te manda a casarte con... Casarme. Él no volverá. No te ofendas, hija mía, pero un hombre, después de tanto tiempo, te habrá olvidado. Tú, ya casada, si él volviera, que no ha de volver, pues es distinto. Antonio es bueno y trabajador y has de quererle. ¿A dónde vas? ¿Qué me dices, hija mía? ¿Qué le contesto a tu padre? Espera. Fiestas, estoy yo. Si no fuera por tus temas recibir visitas, a buenas horas me iba a meter yo a limpiar. La vida sigue. No debemos amargar a los demás con nuestras penas. Pobre Manuel. Esa ingrata. Tenía derecho a casarse y ser feliz. Nunca prometió nada. ¿Qué cosas dice usted? Hay maneras y maneras de prometer. Esta mañana ha venido su madre a darme explicaciones a mí. Y eso es porque no tiene la conciencia tranquila. Y hace bien en no tenerla. Va por donde le manda el viejo. Unas veces dice una cosa y otras veces dice otra. Me ha contado la boda. No me quería contar nada. Qué tristeza. Más que una boda, ha debido ser un velatorio. En vez de casarse como todo el mundo, con luces, con flores, con alegría, que es lo que les falta, a escondidas. Mal comienzo tiene lo que se empieza a escondidas. Y es que es lo que yo digo. No se atreven a dar la cara. En fin, ella sabrá lo que ha hecho. ¿Pero qué quiere usted que le diga? Yo no entiendo de teologías, pero... pero a mí eso no me parece una boda. Polonia,
No digas tonterías, hija. Ella sabrá lo que ha hecho. No podía esperar a que don Elías... Pero si está en las últimas. Esa no quiere ni a Manuel ni a nadie. Dirá usted lo que quiera, pero Soledad no tiene corazón. Nunca lo ha tenido. Se confunde usted. Lo que tiene Soledad es un corazón de mártir. Y mucho menos un corazón de hombre. Su corazón es pura y simplemente de mujer. Bueno, no lo diga en ese tono. A muchos hombres he visto yo más débiles que las mujeres. Bueno, pues entonces digamos que tiene un corazón de mujer que no sabe amar. Bueno. El hecho es que ya ha encauzado su vida con don Antonio Arregui. Ese es el hecho. Con usted no se puede hablar, don Trinidad. Su función de pastor de almas no le permite hacer conjeturas. No. Digamos que la prudencia no me permite... ¿Cómo le explicaría yo? No me permite criticar. Pues lo haré yo, si me lo permite. No lo sé, no debería, ¿eh? ¿Sabe lo que le digo? Que Soledad ha querido siempre a Manuel. Creo más, que todavía le quiere. Pero no, eso no es amor. Eso es atracción a secas, por decirlo finamente. Bueno, capitán, creo que deberíamos hablar de otra cosa. Yo solo quería ayudarle a que se desahogara, que de seguro con lo que quiere usted a Manuel. Sí, es cierto, sí. Estoy preocupado, pero cada vez menos. El tiempo lo cura todo. Ojalá le pase lo mismo a Manuel, si algún día se entera de que Soledad se casó. Soledad no nació para defenderse por sí sola. Nació para que otros la defendieran o la conquistaran. Ella contaba sin duda con que Manuel venciese tanto a su padre como a los pretendientes que pudiesen venir. Soledad hubiera preferido que Manuel saliese vencedor, pero Manuel se descuidó. Quizá no contaban con que viniesen a este pueblo forasteros como Antonio Arregui, poco sensibles a vagas amenazas. Quizá. Y ojalá no vuelva. Aunque me duela en el alma, pero si ha de ser para su bien que no vuelva. Si al menos le hubiese escrito a usted alguna vez. Manuel, escribirme. No le conoce a usted. Para él escribirme hubiera sido casi como no irse. En fin. Hace frío. ¿Nos vamos? Como usted guste, señor cura.
Mándeme, señor. Traiga vino. Para mí. Salud, señoras, caballeros. Buenas tardes. Ya están ahí. ¿Quién dice usted? Los ladrones, ¿no los ha visto usted? ¿No sabe usted que este es el sitio clásico de los robos? Ladrones, doña Paz. ¡Qué suerte! ¿No se lo dije a usted? Ladrones. ¡Ay, Jesús me vale! ¡Ave María Purísima! ¡San Antonio bendito! ¿Pero qué va a ser de mí? Pues sí, de mí. Capitán, no nos abandone usted. No lloréis. ¡Oh, viudas! ¡Oh, divinidades de barbecho! ¡Oh, diosas abandonadas por los crueles difuntos en lo más florido y hasta granado de vuestra mayor edad! Vosotras que tanto jugáis en esta batalla, pedid lo que mejor os convenga. Menos sermones y manos a las escopetas. No, más vale rendirse si llega el caso. Resistir equivale a una muerte segura. ¿No es verdad, señoras? Muchísima verdad. Deténgase, comandante. Deténgase usted. Señoras, no paséis cuidado. Cuando sean ladrones de verdad, ya las avisaré. Pues ¿quién es esa gente? Yo ahí no veo más que un caballero con su mozo. No creo que sea para asustarse tanto. ¿Saben ustedes lo que digo? Que ese caballero es más valiente que todos nosotros juntos, puesto que viaja menos acompañado. Oiga usted, si yo no vengo solo, no es porque necesito el auxilio de un botarates como usted. ¡Ay, Jesús, qué hombre! Siempre han de tenerla una en vilo. No tiemble usted, doña Pajita, que yo por evitar a usted un disgusto soy capaz de los mayores sacrificios de amor propio. ¡Y qué gorda está usted y qué rica! ¡Uy! ¡Insolente! Si viviera mi Luis, no me vería yo en estos lances. Acérquese usted a mí, doña Antonia. ¡Ay, qué niños! ¡Qué niños! ¡Qué buen mozo es el viajero! Demasiado. Lo que trae ese hombre es una vestimenta y un pelo de todos los demonios. Parece un húngaro de los que van a la ciudad a remendar carteras. ¡Silencio, imprudente! ¡No vea que le puede oír! Doña Paz. Doña Paz, ¿no ha conocido usted a ese? Yo no. Pero doña Antonia parece haberle conocido y de resultas se ha puesto medio mala. ¿Quién es? Es el niño de la bola. ¡Jesús! ¿Pero qué está usted diciendo? Lo que usted oye. ¡Fresquito! De la bola. Ay, pero qué cambiado está. ¿Y quién es el niño de la bola? ¿Algún bandido? No, señor. Algo peor que eso. Es el demonio en persona, aunque se haya criado en una iglesia, como quien dice, y precisamente en la parroquia donde yo era sacristán. Explíquese, buen amigo. Ay, hablen ustedes bajo que les puede oír. El niño de la bola es el hombre más valiente y más atroz que Dios ha creado. Pero, ¿qué ferocidades ha hecho ese hombre? Le diré a usted. Todos creíamos que habría muerto. Hace quizás 7 años que se marchó. ¿Y si no son 8? Yo no sé de dónde sale ahora. Buen jaleo se va a mover en el pueblo en cuanto llegue. Qué pena que nuestro viaje nos impida estar allí. Señores, nuestros coches están listos para partir. Podemos marcharnos. Bien. Vamos. ¿Qué le pasa, señor?
¿Está usted triste? ¿No has estado nunca en mi pueblo? No, señor, no he estado. Pero sé que su gente es muy buena, aunque muy peleadora. Ya se ve. Usted iría a las Indias a buscar fortuna. La de todos. Vamos, señor. Repórtese usted. Desgraciado de ti, si le dices a alguien que me has visto de este modo. Yo, señor, no. Mañana, primer domingo, habrá como todos los años, en tal día, una gran función en la parroquia. Cuando yo era niño repicaban las campanas. ¿Cómo pasa el tiempo sin que las cosas dejen de ser las mismas? Verás qué hermosa procesión sale de allí. Por la tarde, la procesión del niño de la bola. El día siguiente, la rifa. Allí se puja todo. El baile, los abrazos, la felicidad. Vamos. Vamos deprisa. Antes que se haga de noche. Virgen Santísima, creí que habías echado por otro camino. Sí, señora, soy yo. ¿Y usted quién es? Me parece reconocer su voz. Soy la madre de Soledad. ¿La señora María Josefa? Espera un momento, señora. Oye, Fresquito, sigue adelante. Entra en el pueblo y espérame en casa de don Trinidad. Cualquiera te dirá dónde es. ¡Shh! Cuidado con hablar ni una sola palabra. ¿Usted aquí? Pero, ¿qué ocurre? ¿Cómo ha sabido usted que llegaba? Por don Trinidad. Como le has escrito que llegabas. Pero no culpes al señor cura por habérmelo dicho. Era preciso que yo lo supiera. Además, él no tiene secretos conmigo. Sabe lo que te quiero, lo que te he querido desde que murió tu padre. ¿Por qué llora usted? Ven. Siéntate aquí. Tengo que hablarte. Algo malo ocurre cuando ha salido usted a recibirme de esta manera. No quiero ponerme lo peor. ¿Ha venido usted a decirme que su marido de usted transige? ¿O podría transigir conmigo si yo me acomodase a guardar tales o cuales miramientos? ¿No es cierto? Respóndeme con franqueza. No, Manuel, no es eso. He venido a pedirte, a suplicarte que te vuelvas. Que no entres en el pueblo. Te lo pido por lo que más quieras en el mundo. Por lo que más quiera en el mundo, pero ¿cuántos amores cree usted que tengo yo? Que me vuelva. Que no entre en el pueblo. Ya sé lo que quería usted decirme. Que don Elías sigue negándose a todo. Que estamos como al principio y que tendré que luchar. Pues bien, lucharé cuanto sea necesario. No, Manuel.
Tampoco es eso. Mi marido no se opone ya a nada. Ah, don Elías transige. Pues entonces, ¿qué inconveniente hay? Reconozco que aquel día estuve demasiado cruel. Yo le daré satisfacción cumplida al pobre anciano. Además, le traigo el millón. Mi padre, al verme pagar esta deuda, bendecirá mi unión con Soledad. Hábleme usted de ella. Dígame que me quiere todavía, que ha sido ella la que ha vencido a su padre. ¿Por qué se calla usted? Sáqueme de esta horrible angustia. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado durante mi ausencia? Tranquilízate, hijo mío. Me asusta verte así. Yo te lo diré todo si me juras volverte, si me juras no entrar en el pueblo, pero no pongas esa cara, no, no te enfades. Uy. Dios mío. Pobre usted, señora, y sobre todo no me diga que me vuelva. Eso es una injusticia. Después que vengo de pasar tantos años de lucha, después de haber andado miles de leguas pensando siempre en llegar, hable pronto. O voy yo mismo a su casa de usted a averiguarlo. No es posible que Soledad haya muerto. No, no, no. Lo que sin duda ocurre es que... es que su marido de usted pretende algo muy difícil, algo absurdo. ¿Digo bien? Pues no se preocupe usted, señora. Todo se arreglará. Vuelvo a repetirte, Manuel, que mi marido no pretende ya nada. Ha muerto. Ya ha sido vengado mi padre. Perdono al autor de todas mis desgracias. También yo te perdono esa crueldad. Pero te suplico que no sigas adelante. Vete, Manuel, vete por donde has venido y no quieras saber más. ¿Soledad ha muerto? Tranquilízate. No, no ha muerto. Soledad vive. Esta tarde mismo hablaba con don Trinidad y me decía que él opina como yo. No siga usted, señora. No, eso no es posible. Aunque ella misma lo haya dicho, lo sé yo. Ella me quiere y yo a ella. Por ella he luchado todos estos años. Además, soy tan rico como fue mi padre en sus buenos tiempos. Le traigo a Soledad unos regalos y también a usted. Maldito dinero. No, señora. Don Trinidad y Polonia me estarán esperando. La llevaré usted en mi caballo. Y si usted me lo permite, esta misma noche hablaremos con su hija. Y quedará todo arreglado en cuatro palabras. Vámonos, señora. No perdamos un tiempo precioso. Ay, ¿cómo te haría yo entender? Ay, Dios mío. Dios mío de mi alma. Pobre hija mía. Hablemos claro, señora. ¿Qué ha sucedido durante mi ausencia? Hable pronto o voy yo mismo al pueblo a averiguarlo. No, Manuel. Al pueblo no. ¡Pues hable pronto sin discurrir más mentiras! ¿Qué ha sido de Soledad? ¿Qué ha sido de Soledad? ¿Quién? ¿Quién ha sido?
¿Quién se ha casado con Soledad? ¿Cómo se llama? No importa. Morirá. Aunque se esconda en el mismo fondo de la tierra, morirá. ¡Vieja hipócrita! ¿Cómo has podido consentir que Soledad? Dime, vieja infame, ¿cómo has podido consentir que Soledad se case con otro hombre? ¡Sois todos de una misma casta de serpientes! ¡El padre, la madre, la hija! ¡Ella es inocente! ¡Morirá! ¡Antes morirás tú mil veces! Estás frente a una madre dispuesta a todo hasta que entres en razón, hasta que se ablande tu corazón de piedra. ¡A todo me oyes! A todo menos haber sufrir a mi hija, menos haber sin padre a mi nieto. Ahora ya lo sabes todo. Vete por el camino que quieras. ¡Hijo! ¡Un hijo de cualquiera! ¡Dios! ¿Cómo se multiplican estos bichos? ¿A cuántos tengo que matar empezando por usted? ¿Rece usted, señora? Así. Así. A mis pies. A ver si complaciéndome en todo consigue usted escapar con vida. Ahora no le habla ese cobarde. Ahora le hablo yo. Dígale a ese hombre que se marche de la casa en la que está, además. La casa donde tengo que ir esta noche. No sé si a besar a una mujer o a matarla. Dígale que mañana temprano iré a buscarlo donde quiera que se encuentre. Iré siguiendo su pista de acobardado zorro ladrón y la mataré. Le mataré. Le mataré como quien mata a un insecto. Dígale a Soledad que he llegado. Que me espere bien vestida. De que yo vaya a verla, o le mande recado de que la espero. ¡Dígale que ese es su hijo! ¡Dios! Dígale que yo, Manuel Venegas, el niño de la... No le diga nada. Me vuelvo loco. Pobre. Soledad mía. Soledad. Thank you.
señor cura, yo creo que usted no debería ir solo, porque es muy tarde ya y está... Sí, señor cura, voy con usted, que usted no conoce a estas mulas. Tú no conoces estos caminos. Señor cura, deje usted que le acompañe a este señor, si le pasa a los teatros. ¿Qué me va a pasar a mí? ¡Qué bien, Polanta! ¡Ya es noche cerrada! ¡He dicho que no! Jesús, Jesús, ¿qué hombre es este? Buenas noches, señora Polonia y compañía. Muy buenas, tenga usted. Señora Polonia, ¿ha visto usted? ¿Quién iba a suponerlo? Pues, hija, era de suponer que volvería. Pero ahora con mi señorita casada, ¿qué cree usted que hará don Antonio? Eso, tú lo sabrás. ¿No eres su criada? Pues sí. Ya sabe usted que don Antonio es todo un hombre. Y ha demostrado que no tiene miedo a nada ni a nadie. Eso es porque no te conoce. Si supiera cómo eres, temblaría. ¡Bruja! ¿Pero qué pasa? ¿Qué va a pasar? Usted, buen mozo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Don Trinidad ha salido montado en una mula en busca del niño de la bola. Por ver si le calma, que anda por ahí corriendo a caballo. Algo he oído. Unos guardias le vieron cruzando a escape por medio de los sembrados de la vega. Él o su caballo se han vuelto locos. Más bien él. Ahora veremos si hay hombres. ¿Sabes por qué lo digo? Antonio Arregui no está. ¿Y sabe que el niño de la bola ha venido? Poco después que don Trinidad le dijo a María Josefa que había recibido carta de Manuel Venegas y que venía, él se fue a la serranía, a su fábrica. Mujer, a lo mejor María Josefa no le había dicho nada. No sabría que... Yo no digo nada, pero es demasiada casualidad. Será casualidad. María Josefa habrá pensado que era mejor que él no lo supiera. Antonio Arregui no es hombre para huir como un cobarde. No lo sé, eso hay que demostrarlo. Por eso decía que ahora veremos si hay hombres. No los va a ver. Antonio Arregui tiene que evitar que le crean huido y le infamen de cobarde. Ya. ¿Por qué te ríes? La tonta de la María Josefa. ¿Sabes por qué Antonio está fuera? Por ella. ¿Cómo por ella? Me mandó a mí, enseguida que supo la venida del niño de la bola, que encargara de destruir la gran acequia de su fábrica. Y así, claro, vinieron a avisar a don Antonio y se fue. Y no volverá hasta que hayan reparado la gran acequia y todo marche otra vez en la fábrica. Ni siquiera le dijo nada a Soledad hasta que Antonio se hubo marchado. ¡Imbécil! ¿Y por qué no avisaste tú a don Antonio? Gracias a eso, María Josefa habrá tenido tiempo de parar el golpe. Y hasta el cura tendrá tiempo de convencer a Manuel de que se marche y evitarlo todo. ¿Pues y qué? ¿Acaso quieres que los encizañen y haya muertes? No, mujer. No lo decía en ese sentido. Además, a Soledad le va tan bien en su matrimonio. Vaya. Ir a avisar a Reggie no es tan difícil. Esa familia se quedó con todo lo tuyo. Y luego te compensó, haciéndote su sirviente. No son más que 3 leguas. 3 de ida y 3 de vuelta, ni hablar. No voy a avisar. Te doy 6 reales. ¡Y un cuerno! ¿Entonces? Encárgaselo al mismo hombre que destruyó la acequia. No. Además, no querrá. Puedes ir pretextando que le llevas la comida y... Nunca le llevo la comida. Compra él para los trabajadores y la hacen allí. He dicho que no voy. Temes que se lo cuenten al niño de la bola. ¿Es que tú también te asustas de él? No es eso. Es que me asustas tú. ¿Qué ganas con odiarles de esa manera? Y aunque ganases algo, no cuentes conmigo. Si al cura le da tiempo a convencer a Manuel Venegas de que se vaya, mucho mejor. ¿Mejor que Antonio Arregui quede como un cobarde ante todo el pueblo? No lo es. Ya te he dicho por qué no está en el pueblo. ¿Y quién se va a creer eso? Pues es la verdad. Y me niego a ir a engañar a don Antonio Arregui. Lo que te pasa a ti es que temes perder tu puesto de criada. Y tú estás muerto de envidia y de rabia porque Soledad te despreció. ¿Pero quién te has creído que eres? No te negaré que la felicidad de la dolorosa me ha vuelto loco.
Es que necesito... necesito verla llorar tanto como yo he llorado. Haz lo que quieras. Pero yo no voy a la sierra. Pues no vayas. Ya me las compondré sin ti. ¿Irás tú mismo a buscar a don Antonio? Me voy a dormir. El caballo sí que te lo alquilará ese hombre. Vive en la calle Alta. Eso ya lo sé. No la he encontrado por ninguna parte. Jesús, Dios mío, toda la noche andando por ahí. ¿Dónde puede haber ido? Échese un poco antes de la misa, don Trinidad, que hoy tiene mucho que hacer. No sé, no sé. ¿Cómo que no sabe? El sermón de fiesta es la comunión general y la procesión de esta tarde. De todas formas, si viniera, ¿cómo debe estar? Quiero que me vea en cuanto llegue, ¿eh? Claro, pero igual puede echarse. Si viene, yo le llamo y ya está. Si le hubiera encontrado. Si hubiera podido hablar con él. Solo Dios sabe dónde puede haberse metido. Y dice usted que anoche le dejó en la ermita. Sí, señor cura. Allí le dejé cuando se encontró con esa mujer. Señor. Señor. Además, don Antonio Arregui no está en el pueblo, está en la fábrica. Si ese no me preocupa. Es Manuel, que puede hacer cualquier locura tal como está. Ayer noche esa bruja de la volanta quiso hacerme creer que estaba aquí. ¿Quién? Don Antonio. ¿Pero cómo te va a decir eso, mujer? Sí, señor, sí que me lo dijo. Este fue testigo. Sí, yo fui testigo, sí. Ande, ande. Sí, me echaré un rato. Llámame una hora antes que quiero repasar el sermón. Si viniera... No se preocupe, si viene yo le llamo. Ande. Le llamaremos, señor cura, descuide y descanse. Por cierto, voy a encerrar la mula que ha traído don Trinidad. ¿Sigue abierta la cuadra? Siempre está abierta. Oye, vuelve a escape. Es que tengo que ir a misa y no quiero llegar tarde. Ah, oye. ¿De verdad vuelve tan buen mozo? En Málaga fue el revuelo. ¿Sí? Y viene bien forrado. Yo le acompañé a la casa de banco. Bueno, pero él qué cara trae. Pues así como muy bien plantado, fuerte y moreno que parece un moro. Jesús, Jesús, Dios mío. Anda, vuelve, vuelve pronto, que voy a llegar tarde. Ah, oye. Si viniera mientras yo estoy fuera, llamas al señor cura. Mira que... Descuide usted, mujer, que ya sé yo lo que está pasando. Ah, bueno. Se lo juro, no le mentiría. Deja de llamar, que no está. ¡Antonio!
¡Demonio, Rocky! Lo que tiene usted que hacer ahora es irse a descansar. No se tiene en pie. Un buen sueño y se encontrará como nuevo. Y verá las cosas con más claridad. Están en misa. El señor cura le ha estado buscando por ahí toda la noche. ¿Quién te ha dicho que Antonio Arregui no está en el pueblo? Polonia. Se lo he oído decir a Polonia. ¿No sabes dónde ha ido o cuándo vuelve? No, señor. Espero que vuelva pronto. Que no se trate de un cobarde. Entérate dónde está Antonio Arregui. Ahora. ¿Me entiendes cuando te hablo? Te he dicho que te fueras a enterar dónde está Antonio Arregui. Sí, señor. Está ahí. Está durmiendo. ¿Has llamado al señor cura? No, como estaba usted al llegar y total, él duerme ahora. Mejor. Ya me han dicho que ha estado llamando a don Antonio en plena plaza. ¿Qué?
venido? Está durmiendo. ¿Qué hora es? Es que no sé si despertarle antes de la misa mayor. Si duerme... Déjele, don Antonio no está en el pueblo. Déjele que duerma. Pues ala, ¿no ha dicho que quería repasar el sermón de la misa mayor? El caso es que si duerme, porque a decir misa tengo que ir. ¿Se va a poner la sotana nueva? Sí. Encima de la cama le dejo toda la muda, ¿eh? ¿Ha desayunado usted? No, señor cura. Vaya. Vaya que Polonia le atienda. Luego se viene conmigo a misa. ¿Es que no pensaba ir? Pues si pensaba ir, viene conmigo. Me ayuda a encomendar a Dios a ese desgraciado que duerme ahí. Arregui es un cobarde que no se ha atrevido a pasar la última noche en su casa, ni siquiera en el pueblo. Huyó vergonzosamente ayer tarde al tener noticias de que llegaba el niño de la bola. Yo mismo le vi salir río arriba, sería cosa de las 4:30. Y por cierto que iba muy furioso. Pues añada usted que esta es la hora y no ha regresado. Señores, seamos justos. Antonio Arregui es incapaz de huir. Si salió ayer tarde fue porque recibió aviso de que algún malintencionado, sin duda, había roto por varios sitios la acequia que mueve los batanes de su fábrica. Y aquella hora, nadie sabía que el niño de la bola andaba por aquí. Lo sabía don Trinidad. Lo sabía María Josefa. Pero si no lo sabía él... Claro, cuando yo le vi marchar tan furioso, sería por lo de la rotura de la acequia, como usted dice. Apuesto doble contra sencillo a que cuando se entere de lo ocurrido lo tenemos de nuevo en el pueblo... Dispuesto a no dejarse avasallar por nadie. Desagradable situación. Ahora que le iba tan bien en su matrimonio. Vaya usted a saber. La obligación de don Trinidad es convencer a Manuel de sí, que ya no... Que ha llegado tarde. Demasiado tarde. No es él solo quien debe convencerse. A lo mejor a ella no le parecerá tarde. ¿Pero qué dice usted? ¿Yo? Yo no digo más que lo que dicen. Bueno, será cosa de ir pensando en ir a almorzar. Yo también miré. No quiero llegar tarde a la procesión. Hasta luego, entonces. Adiós. Hasta luego. Nosotros también nos vamos. Muy bien. No tengo apetito, ¿no? Vamos, señor cura, no se preocupe tanto y coma algo. Vamos, quita las manos del plato. Quisiera que se despertara antes de la procesión. Quiero hablar con él. Déjele que duerma. Cuanto más duerma, mejor le vendrá para aclarar las ideas. Debe de estar muy cansado. No sabe cómo vino. Toda la noche corriendo a caballo como un loco. ¿Dónde se ha visto? Cosa igual. Cansado estará, sí. Lo estoy yo. Pero es el golpe moral el que le tiene postrado. Come, come, hijo. Te sienta de maravilla. Te ha salido muy bien. Y eso que estaba con miedo. Figúrate que fue la semana pasada cuando fui a casa de mi prima, la de Málaga, la que tiene una peluquería. Y vi que estaba haciendo este peinado a unas señoras.
Es lo que se lleva ahora en Madrid, me dijo. Enséñame, mujer, le dije. Tú fíjate, me dijo. Y cuando acabe, te peino. Yo nada, me fijaba. Coger el aire. Pero tuvo aquella tarde tantas clientes que me tuve que volver al pueblo sin que me pudiera enseñar. O sea, que aprendí de fijarme, sola, como quien dice. Ya. Yo creo que está muy bien. Ahora dentro de un poco se quedará él solo más sueltecito. ¿Quieres ver el vestido que voy a llevar? A ver. Ay. Ay. Ay, qué divinidad. Con esta mantilla. Ay, es preciosa. ¿Lo ha visto tu marido? ¿Te gustan? Sí. Es lo que le va. Son muy finos. No, mi marido no está aquí. ¿Lo dices porque ha venido Manuel? Es que todos son comentarios en el pueblo. ¿Y qué es lo que dicen por el pueblo? ¿Tú te crees que me va a importar a mí lo que digan o dejen de decir? Pues se ha comentado que si tu marido se fue a propósito, que si no, otros dicen que tenía un quehacer en la fábrica. Sí. Alguien rompió la gran acequia. ¿Y de mí? ¿Es que la plaza no es de todos? ¿O es que esperan que no vaya la procesión? ¿No son fiestas? Es que no estando tu marido, es lo que se dice. Buenas tardes, María Josefa. Pepa, pero ¿cómo has peinado a mi hija? Es que no te gusta. ¿Gustarme? Una exageración. Se van a fijar todos. Bueno, yo ya me iba. Voy a dejar esto volanta, si no le importa, y luego lo recogeré. Es que se me va a hacer tarde para ir a casa y llegar a la procesión. ¿Qué va a importarme? Déjaselo. Adiós. Adiós y gracias. ¿Te pasa algo, madre? Ya lo sabes. Más cabal y más decente sería no ir a la procesión. Ah, es eso. Yo creí que de ese tema habíamos dejado de hablar. Por favor, hija. No, por favor, madre. Esta tarde yo estaré presente en la procesión. ¡Vamos! Tú te quedas con él toda la tarde, hasta que yo vuelva de la procesión. Descuide usted, señor cura. Ya verá cómo ahora, después de haber dormido, estará más tranquilo. Ya le hablaré yo en cristiano a ese loco. Pero si esto ha sido un arrebato. Espero que supliréis mi ausencia. Polonia, dile que le prohíbo que haga nada hasta que hable conmigo, ¿eh? ¿Y si me pregunta por el señor de Arregui, qué le digo? Bueno, que no sabes nada. Que nadie en el pueblo sabe cuándo vuelve. Pelo a la señora de Arregui, en tirabuzones, que es lo que ahora se lleva en Madrid. ¿Qué dices? Pero es que piensa ir a la procesión.
que si piensa, allá la ha dejado vistiéndose de tiros largos. ¿Se va a atrever a ir a la procesión? Y por lo que se ve, al menos irá con su madre, ¿no? ¿Y el niño de la bola? Sigue en casa de don Trinidad. Pobre cura, hace un momento entró en la iglesia. ¿Irá a la procesión? ¿Quién? ¿Manuel? Supongo que sí. ¿Y el marido sin volver? Si sabe que Manuel está aquí, le toca volver. Es lo cabal. A lo mejor lo sabe. Y se hizo el valiente de boquilla cuando Manuel no estaba. Oye, ¿y Soledad? ¿Qué dice? ¿Qué va a decir? Nada. Pero, ¿qué le has notado? ¿Qué aspecto tiene? ¡Manuel Venegas! Tonta, no es él. Es su criado. ¡Qué descoco, qué imprudencia, mujer! ¿No te lo decía yo? Estando en el pueblo el niño de la bola y su marido sin volver y aún tiene ganas de fiesta. Hay que reconocer que es valiente. Parece tan serena. ¿Cómo andará su corazón? Es una hipócrita. Ya decía yo que todavía quiere a Manuel. Siempre lo he dicho. Capitán, es una mujer casada. Como si una mujer casada no... Soy viejo y conozco el pecado. Hazme el favor, hija. Aún es pronto. Cuando empiece la procesión nos asomaremos, por favor. Está bien. ¿Dónde está Antonio Arregui? Unos del pueblo dicen que se ha ido a Málaga. ¿Cuándo vuelve? Dicen que quizá vuelva hoy, pero no es seguro. Hola, Manuel. Hola, Manuel. Hey, Manuel. Hey, Manuel. ¿Dónde está Antonio Arregui? No está aquí. No ha venido. Se marchó ayer tarde, pero se le espera de un momento a otro. Vienes tan rico, ¿eh, Manuel? ¿Por mucho tiempo? No sé. Tienes buena memoria. Y buena voluntad. Thank you.
Buenas tardes. Muy buenas. Soy amigo de don Manuel. Ah, tanto gusto. ¿Qué? ¿Se va a dejar ver esta tarde? ¿Don Manuel? Si va en la procesión. No me había fijado. Habrá encontrado el pueblo muy cambiado. No lo sé, no me lo ha dicho. Pero por las trazas debe seguir tal cual. Las casas, sí. Es la gente la que cambia. Seguro que su amo ha encontrado novedades. ¿Es que no sabe usted cómo se la jugó? Oiga, mire, si es usted amigo de don Manuel, como dice, habla con él y se lo explica. ¿Estamos? Y a mandar, ¿eh? Arriero. De modo que nuestro perdonavida se ha ido detrás de su antiguo amo como un borrego. ¿Pero qué dice usted? Nada. Los valientes. Mucho ruido y luego nada entre dos platos. Calle usted, hombre, calle. Que ni sabe lo que dice. Es la envidia quien habla. ¿No ves que pretendió a la soledad y le dio con las calabazas en la cabeza? ¿Antonio Arregui? No, señor, no ha vuelto. ¿Seguro? Sí, señor, seguro. Pero, señor, permítame que le dé mi opinión. Yo de usted... ¡No necesito tu opinión! En cuanto te enteres que Antonio Arregui ha llegado, vienes inmediatamente y me avisas. ¡Fuera! ¡Polonia! ¡Polonia! Manuel. Thank you.
¿Dónde está ese hombre que usted protege? Si te refieres a Manuel, no debes preocuparte. Yo... ¿Que no me preocupe? ¿No me busca? Pues aquí estoy. Lo que has hecho viniendo aquí es lo que corresponde a un hombre de honor y de vergüenza. Pero ya puedes marcharte tranquilo a tu casa. Si me busca, aquí estoy. No quiero que nadie en el pueblo piense que le tengo miedo. No, debe haber un malentendido. Manuel tenía una deuda de 1 millón de reales con el difunto don Elías. Y ahora quiere pagarla a sus herederos. Mañana iré a buscarte temprano. Gracias, Antonio. Sabía que podía confiar en ti. Está bien. Don Manuel me mandó a enterarme cuando llega ese señor. ¿Y ahora qué le digo? Tú quédate aquí hasta que yo te llame. Y no sabes nada. Y no te preocupes. Yo respondo por ti. Déjame hacer. Yo quería no hacer nada sin hablar antes con usted. No se ha visto. Lo siento. Quería, entre otras cosas, entregarle a usted un papel que escribí y que ahora acabo de reformar. En mi bolsillo lo llevaba esta tarde. Y en él hubiera encontrado la justicia si mi destino hubiera sido... morir. Morir. Destino. Ya empiezas con tus palabrotas. Mejorarías explicándome por qué no viniste directamente aquí anoche. Me hubieras ahorrado andar por el campo. Tratar como trataste a la pobre María Josefa. Lo siento, señor cura. De verdad que lo siento. Tantos años sin saber de ti, ni si vivías, ni... Y vienes y te marchas a cualquier parte antes de verme a mí. Y a Polonia lo mismo. Lo siento, señor cura. Desde anoche no soy dueño de mí mismo. ¿Y ahora lo eres? Estoy enterado de todo. Como lo del escándalo de ayer, vamos. Pero es que querías matar a esa pobre mujer. Ni antes que lo haya dicho. Ojalá me hubiera atrevido a hacerlo. No. He tratado de matar a Soledad. Tenía pensado, pero no pude. Me faltó valor. Me sobró cariño. Sus lágrimas. Sé que no puedo con ella. Es superior a mí. Está perdonada. Tenía pensado llevármela esta tarde. ¿No sabe usted que me quiere? ¿No sabe usted que lloraba al verme? Polonia tiene razón. A ti te falta un tornillo en la cabeza. Así que, de todas formas, pensabas venir. Sí, señor. ¿Puede saberse para qué? Ya se lo indiqué a usted hace poco. A entregar unos papeles y... también para despedirme de usted y de Polonia. Despedirte. Puede decirse que me he marchado ya. Cuando me vea usted desaparecer por esa puerta, todo habrá concluido entre usted y yo. Comprendo.
Yo también tengo algo que darte. Dinero. Soy un 20.000 reales. Me los diste cuando trabajabas en la sierra. Y ahí dentro dice, dinero perteneciente a mi hijo adoptivo, Manuel Venegas, que me lo dio para que se lo guardara en el depósito. Pero este dinero es de usted. Yo no se lo di para que me lo guardara. Ya. Tú me lo diste para que atendiera a tu manutención y para que aumentara el culto al niño de la bola. Pero como lo primero no tenía hechura, y lo segundo lo hice a mis expensas, aunque a cuenta de tu alma, pues resulta que ese dinero es tuyo. Y yo se lo agradezco, Odi. Para que no diga usted que he querido escatimarle de agradecimiento. Este es el papel que dije que quería entregarle. ¿Qué dice? Es como si dijéramos mi testamento. En él le nombra usted mi heredero fideicomisario de todos mis bienes, para que disponga libremente de ellos, en provecho suyo o en el de los pobres, después de entregar 1.000.000 de reales a los herederos de don Elías. También dejo un legado de 1.000 onzas de oro para nuestro buen amigo, el veterano capitán, compañero de armas de mi buen padre. En esa cartera hallará usted letras a su favor contra las casas de banca de Málaga en que tengo colocados mis fondos. También digo en mi testamento que cuando yo muera, se entregue usted todo cuanto quede en mi poder, así de dinero como de alhajas o de cualquier otra cosa. Nadie dirá que soy desprevenido. Así que tome usted este papel a cambio de esos 1.000 duros. Está muy bien. Me alegro de ver que tienes la cabeza tan encajada. Y hablaremos de esto en otra ocasión. Supongo que tú no eres de los que cometen la herejía de suicidarse. Supone usted muy bien. Nunca se me ha ocurrido semejante locura. Te creo. Eres demasiado hombre para hacer algo que atenta contra Dios y la naturaleza. ¿Con qué a despedirte, eh? Y ni te marchas ni te suicidas, pues no entiendo nada. Vamos claros, Manuel. Aquí hay dos hombres honrados y con vergüenza. Dime la verdad, como siempre. Yo no puedo hablar de eso, señor cura. Además, me tengo que ir. He mandado por un recado a Fresquito y debe andar perdido por ahí. Pero eso sí que no. Tú no te marchas de aquí sin aclarar las cosas. Frasquito está ahí fuera, esperando que terminemos de hablar. Y la boca cerrada. No sabes nada. Sí, señor cura. El señor cura me mandó que esperara afuera. ¿Dónde está? No se sabe. No importa. Ya se sabrá. Tarde o temprano ha de venir. Vete.
¿Querías algo? Que venga fresquito. Gloria. Sí. Llama fresquito. Si está durmiendo. Que se despierte. Dile que cargue mi equipaje y que ensille mi caballo. Partiré a las 5. Entrea por estos cofres. Si queréis, os podéis acostar. Necesito estar solo. Llama a fresquito. Ya se está vistiendo. Si dice que se va... No sé. Hay algo que no me gusta. ¿Qué nota usted? Lo mismo que tú. Ya no es el mismo que conocimos. Aquel lo hemos perdido para siempre. ¿Pero por qué se va? Se va con amargura. No es eso lo que yo quería. Pobre hijo. Debe estar deshecho de dolor. No. No es dolor, no. El dolor es limpio y ennoblece. Lo suyo es amargura. Destino, dijo. Si se va, no lo volveremos a ver. ¿Dónde irá? Solo irá. Y sin ningún consuelo. Solo. Ay de los solos, que se creen los más fuertes y son los más débiles de todos los hombres. Buenos días, señor cura. Hola, Fresquito. Dice Manuel que enjaeces las mulas y el caballo y... Saques el equipaje. ¿Nos vamos? Sí. Date prisa, no se impaciente. Vamos, hombre. ¿Dónde vas? A decir a María Josefa que esté tranquila, que Manuel se va. Pero que ella no venga aquí.
Polanta. 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 ¿Está María Josefa? Está durmiendo. ¿A estas horas? Tengo que... No está levantada. Ya le he dicho que está durmiendo. Déjame pasar. Es muy urgente. Tengo mandado que no se la despierte. ¿Mandado por quién? Por su hija, mi señorita. Está bien. Cuando se despierte, le dices que tengo un recado para ella. ¿No se lo puede dar igual a su hija? Voy a despertar a María Josefa. Ella me lo agradecerá. ¿Es para decirle que el niño de la bola se va? Que el cura lo ha convencido. Tú no eres buena, Volanta. Algún día tendrás que dar cuentas. ¡Como todos! ¿O cree que usted no? ¿Es eso lo que debo decirle? Por no tener, no tienes ni respeto. Sí. Díselo. Dile que Manuel se marcha. Que se va ahora mismo como un hombre de bien. ¡Pero que no venga! ¿Por qué me lo has dicho delante de mi madre? ¡Estúpida! ¿Yo qué iba a saber? Has dicho que se marcha ahora. ¿Esta mañana? No puede ser. No es posible. No puede ser. No. No puede ser. Tú has oído mal. ¿Quién te lo ha dicho? Tú no sabes lo que dices. Usted misma podrá ver si digo mentira o verdad. Volanta, ¿puedo fiarme de ti? Señorita, yo... Lo que usted me pida. En realidad no cuento más que contigo. Volanta. Y ahí de ti si sale una sola palabra de tu boca. Anda, cierra la puerta. No puedo callar más. No quiero que te vayas maldiciendo mi nombre. Y me recuerdes con odio el resto de tu vida. ¡Vete! ¡Fuera de aquí! Ya te llamaré. Es tuyo desde que dejaste tu casa y yo ocupé tu habitación. Pasé muchas noches pensando en ti. Ya entonces, antes de conocerte. Después te vi. Y no tengo nada que decir que no sepas ya. ¿Por qué tardaste tantos años en volver? ¿Sabes lo que padecí durante todos estos años? Mi padre me encerró en un convento. Y ante el temor de pasar allí toda mi vida, accedí a casarme con cualquiera. Pero aunque me haya visto obligada a casarme, es que no me conoces, Manuel. Si me conoces, ¿por qué te marchas? Ni siquiera te dignas luchar contra este desdichado destino que nos separa. Me dejas reducida a vivir y a morir con este hombre que no me conoce y al que no quiero ni querré nunca.
Llora cuanto quieras. Perdón. Perdóname tú a mí. La quiero. No podré. No podré olvidarla nunca. ¿Quieres que me vaya contigo? No. Iré solo. Toma tu testamento. No. Guárdeselo usted. Pero tú vivirás. Sí. Viviré. Lo que sí podrías darme es para pagar la deuda de los herederos de... Ah. Aquí está. Iba a olvidárseme. ¿Escribirías esta vez? Sí. Adiós. Adiós. Que Dios te acompañe, hijo. Buen viaje. ¡Qué alegría! El señor de Venegas se marcha. Volanta se lo acaba de decir a tu madre. Yo le mandé que te lo dijera a ti. Antonio. Antonio, no se te ocurra ir. Por Dios, no vayas. Antonio. No querrás que crea que le temo. No, no. Déjale marchar, Antonio. Por Dios, no vayas. Volanta, abre la puerta de abajo al señor. Lleva esto a Manuel Venegas. Thank you.
Venegas, que se marcha del pueblo. Antonio Arregui, a quien querías entregarle esto. Quiero pagar la deuda que tenía con ustedes. Muchas gracias. Se ha escapado. ¿Quién? ¿Quién ha de ser el niño de la abuela? ¿Sea? Sí. Y no he conseguido hablarle. ¿Y qué tenías que decirle? Nada. Así me pagarás mejor mi secreto. ¿Secreto? ¿Qué secreto? ¡Vamos, cuenta! Dame un trago primero. No hizo efecto tu aviso a Antonio Arregui. Pues él vino. Ya. Pero el cura actuó a tiempo. De todos modos, Antonio cumplió. Nadie podrá decir ahora que es un cobarde. Esta noche, el cura ha debido convencer a Manuel Venegas de que se vaya. Vino Polonia a decirlo. ¿Y qué más? Bueno, también le habló la María Josefa. Vale, ¿no quieres decir de una vez qué pasó? Se lo dije a Soledad. Le dije que don Manuel se iba. La pobre. Estaba en ascuas por salir de dudas. No debió dormir en toda la noche. Cuando por la mañana llamó Polonia a la puerta, ella estaba en el corredor ya levantada y me mandó a mí que bajase. ¿Y qué te dijo luego? Bueno, esta noche Antonio y Soledad la han tenido buena. Empezó ella, le domina. Que si había llorado en la procesión, que si no había llorado. Don Antonio se puso como un basilisco, ni se acostó siquiera. Se metió en su despacho y no salió de él en toda la noche. Fue entonces cuando María Josefa marchó con el nieto a casa del cura para suplicar a Manuel que se fuera. Pero bueno, ¿qué tenías tú que decirle a Manuel? Sírveme más. Esa, la dolorosa, no ha nacido para mujer de bien. Es hija de su padre, la muy hipócrita.
Se va el pobre Manuel. Por fin vamos a poder vivir en paz. Es que lo ha convencido el cura. Claro, lo decía porque su madre estaba delante. Ahora mismo lo acaba de convencer, le dije. Y se marcha hoy por la mañana. Después me dijo que me fuera con ella a su habitación, las dos solas. ¿Has dicho que se marcha hoy por la mañana? Gritó como una loca. ¡No puede ser! ¡Tú no sabes lo que dices! Cuento contigo, Volanta, me dijo luego. ¿Puedo fiarme de ti? Figúrate lo que la he contestado. Ya la tengo cogida para siempre. Luego empezó a escribir esta carta a toda prisa. Dame esa carta. Era para Manuel Venegas y tú no has podido entregarla. ¡Dámela! Bajo con la carta en la mano y ¡plaf! Aparece su marido. Yo me quedo helada. Ella no. Se le acerca y Antonio, ¡qué alegría! El señor de Venegas se marcha. Vino Polonia a darnos el recado. Pero no se te ocurrirá ir, Antonio, por Dios, no vayas. Claro, ante eso el que iba a hacer bajó a escape. Volanta, ábrele la puerta al señor. Y yo bajé detrás de él, con la carta en la mano, toda temblando. ¡Dame la carta! ¿Qué significa eso de dámela? Antes tenemos que arreglar cuentas. ¡Dame esa carta ahora mismo! ¿Dártela? El dinero que me daría Soledad por recobrarla. ¿Dártela? ¡Qué disparate! Te la compro. ¿Cuánto quieres? Esa es otra conversación. No te la doy por menos de 3 duros. 5 duros. Aquí está el dinero. Venga el papel. Toma y daca. Una condición. Quiero que me la leas. De acuerdo. Primero yo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo le quiere la condenada? Ve ahora mismo a casa del alquilador de caballos y dile que ensille enseguida uno para mí. ¿Pero qué le digo a Soledad de su carta? Dile que no habiéndote sido posible entregársela en mano, se la ha remitido por un posta que te juró darle alcance y entregársela. ¡Corre! ¿A qué esperas? A saber lo que dice la carta. Toma, léela mientras me viste. ¿Pero qué dice? Eres cruel conmigo. Después de esperarte tanto tiempo, te vas para siempre, sin comprender que desde el primer día que te vi soy tuya. Ingrato. No buscarme nunca en secreto. Siempre lo has hecho en presencia de la gente. No era necesario que te fueras a América a hacerte rico para llegar a mí. Y tampoco hay necesidad de matar a nadie para convertir en realidad el sueño de nuestra vida. Me obligas a decirte que estoy loca de amor por ti. Eso debías decirlo y hacerlo tú, que eres el dueño de mi alma, de todo mi ser. El único hombre que he amado y podré amar. El único que puede darme la vida o la muerte. Estoy desesperada al saber que me abandonas. Te escribí delirando. Muerta de amor, sin reserva alguna. No te vayas.
Ven. Perdóname. Compadécete de mí. Manuel, ven. Soledad. Lo sabía. Soledad. Me llama. No tengo más aquí. Don Manuel, ¿qué va usted a hacer? ¡Nada que te importe! ¡Don Manuel! Quédate con él. Que no se mueva hasta que yo vuelva. Yo tengo que volver al pueblo. No pueden obligarme a que me quede aquí. ¡Sapo! Yo solo he hecho lo que me han mandado. ¡Mentira! ¡Víbora! Merecerías que te rajase aquí mismo. Pobre Manuel, 8 años trabajando fuera para nada. Mejor está así, ella casada ya. Ha hecho muy bien don Trinidad en convencerle, pero no ha cumplido su palabra. ¿Qué palabra? ¿Matar al que se casara con Soledad? Mujer, eso no hay que cumplirlo, una cosa así no obliga. He oído decir que don Trinidad no se encuentra bien. Va, no será nada, 2 noches sin dormir. Si una mujer me hiciera a mí una cosa así... ¿Qué? Si está casada, mejor olvidarla. Ya es fácil de decir, pero es lo que toca hacer. No es solo el cansancio. Como puede usted comprender, lo ha pasado muy mal estos 2 días. Lo comprendo. Es lógico. Siento no haberme despedido de Manuel, pero ha sido mejor así. ¿Qué le vamos a hacer? Es como si lo hubiéramos perdido para siempre. Pero es mejor así. Bueno, debo dejar la Polonia. Usted tendrá que hacer. No se vaya. ¿Qué voy a tener que hacer? No tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué no espera que se levante don Trinidad? Ya no puede tardar. Bien, como usted quiera. Si quiere le despierto. No lo haga. Esperaré. ¿Y ha dejado dicho a dónde iba? Creo que a Málaga. Ha dicho que escribiría. ¿Qué ruido es ese? Si no le importa, pasamos a la cocina. No puedo soportar ese jaleo. Sí, también a mí me molesta. Además, tengo una garrafa de vino que han regalado al señor cura. Me gustaría que usted lo probara. Bien, siempre se agradece. No, si no es eso. Es que tiene un saborcillo... No sé, a lo mejor son manías. Vamos a ver. A ver. Por bailar con Pepa. ¡Hombre! 2 reales por bailar con Pepa. ¿Qué? Concedido. Siéntate. ¿1 real para que Manuel baile con la hija del alcalde? Concedido.
100.000 reales por bailar con esa señora. ¿100.000 reales porque la señora de Arregui baile con Manuel Venegas? Todo mi caudal porque no baile. Debe decir una cantidad precisa. Déjalo, Antonio, bailaré. También ha bailado con él la hija del alcalde. No bailas. No bailes, Soledad. Vámonos a casa. Ve a buscar a don Trinidad. No te metas en líos. Ya es mayorcito.